Pues ya estamos, en teoría, estamos en directo. Hola y bienvenidos fans de la Game. Pero ya sí, ya está, ¿no? Pero de la partida. Ok, hola y bienvenidos fans de la Game. Estamos aquí en Mega Man. Continuando, ¿dónde lo dejamos? Vamos a maldito acabar con este hombre. He mirado en la enciclopedia, no en YouTube, en la enciclopedia, y he visto un truco para matar a este tío, así que hoy saldrá bien. Dame un momento que me acostumbre al control y hoy lo vamos a matar a la primera, además. Mira cómo se mata a la primera. En teoría hoy terminamos, ¿vale? Porque no es un juego muy largo. Se hacen 3 horas, llevo 2. Seguramente tarde 2 horas aún más. Desde luego no me lo voy a pasar en una. Pero bueno, lo que podamos. Tengo fe. ¡Au! ¡Qué injusto ha sido eso! Un golpe muy gratuito. Ya todo se oye bien, todo está bien, todo está guay, como siempre. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Volverás a ir? ¡Sí! Porque a veces pensaba que no. Vale, vamos a ir hacia la derecha porque el de la izquierda es que luego me caía y... No, estoy ahora muy hábil. Debería, pero no lo estoy. Mola el rollo, parece que esté... O sea, los píxeles se ven tanto que parece que está en una pantalla... En una pantalla mal. Pero bueno, está bien. Vamos a coger eso. Cada vida es... Oh. Cada vida es valiosa para la lucha contra el hombre elecciones. Digo minutos antes de morir. Segundos antes de morir. No minutos. Aquí había... Sí. Sigo sin saber qué son las cosas azules esas que dropean. Porque no dan puntos. Pero tampoco cambian nada en mí. Así que a saber. ¡Ah! Bueno. Creo que no hay más. Creo que no hay más vida arriba, así que. Luego no tiene nada, así que da igual. Vale, con cabeza, ¿eh? Esto lo hemos hecho muchas veces, podemos seguir haciéndolo bien. Pues estar un poco atentos a cuando tal. Pues es un mini truquito que supongo que me saldrá. ¡Ay, no era por aquí! ¡Ay, ser idiota! Por aquí no era, calla, por aquí no es. Por aquí no se puede. Por aquí llegabas ahí y por ahí no podías subir, aunque tuvieras lo del... pero sí que puedo ir por ahí. Bueno, pero da igual. Total. Ah, ¡dolor! Ah, ¡jolín! Pero si lo hacemos bien, no tendría que ni que tocarme el hombre eléctrico, pero muy poca vida, ¿eh? Pero bueno, ya veremos. Tengo fe. Si no la primera, a lo mejor a la segunda lo consigo. Eso es que tengo muy poca vida, ¿eh? Queda esta y la siguiente.
También el señor del salto, que también cuidado, ojo con él. Caballero. Jolín, ha pegado tres saltos altos, no me lo esperaba. Muérete. A ver aquí. Es un truco muy de speedrunner, lo que voy a hacer ahora. Los mayores genios lo hacen así. No creo, porque creo que hay una manera más rápida de matarlo, pero da igual. Esta es segura. Vamos, va. Te aparezco mirando hacia lo que no es. Jolín, no. Tiene que ser. No me. Había aparecido mirando hacia el otro lado, no sé por qué. Yo quiero aparecer mirando hacia él, hacia el malo. Pero eso es aleatorio, es que no sé cómo elegirlo. ¡Ah! ¡Jolín! Vale, va. Ah, que solo me queda una vida, creo, ¿no? Sí, jolín. ¿En serio? ¡No! Venga, va. Jolín, me dejo mirar hacia el lado que no es, tú. ¡No! No, ya, he fallado. No sé. Ah, si fallas una vez, te acabó, ¿eh? Tienes que hacerlo seguido. ¡Qué mierda! Si fallas una vez, acabó. La idea es esa. Él solo, mientras no haya tirado su primer rayo, solo va a ir avanzando hacia ti. Entonces le pegas un tirito, y luego otro tirito, y luego otro tirito. Y entonces se las come todas. Pero si te da una vez, te descuadras de la posición y te va a empezar a disparar. Creo. Te dará sus saltos y sus cosas y olvídate. Qué mal, qué mal, qué mal. Es el truquito que he visto. Otra vez más pasárselo con lo del el boomerang, pero es que no lo controlo nada, entonces no sé. No, ni nada de vida además. Para los pocos enemigos que hay, que ninguno me dropee. ¡Jolín! ¡Venga ya! ¡Anda! ¡Jolín! Bueno, va, va, poco a poco. Creo que tengo que repetir esto muchas veces. ¡Jolín! Nah, ya. Esta vida está perdidísima. No sé por qué lo he hecho tan mal ahora todo, pero... esto lo he hecho fatal. Y ahora como me vuelvan a tirar... ha sido horroroso esto. Es que ese siempre me da, porque no me da tiempo a llegar a él. Es que llevo dos vidas de menos. Llevo una vida de menos. ¡Jolín! ¡Oh! ¡Jolín, venga ya! Y casi vuelvo a tocarlo. Jolín va a ser mi palabra en día. Oh. Es que... si llega a darme... me la como. Llego... el problema es que está lejos, entonces el disparo tarda en llegar y tal. Y aquí el problema es que no sé cómo hacer bajar. ¿Ves? Si te da el disparo, se acabó. Bueno, y aquí ya, hasta abajo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy tan fallando tanto en esto? Si antes lo he hecho a la primera.
Antes me he caído por una tontería, tendré una vida más. Vale, ya está. Sé que no es tan complicado. El resto es... el resto es que es aburrido de repetirlo otra vez, pero bueno. Este nivel es el que más repetido. Bueno, no. Y lo mal lo repetí más. Todavía. Pero a saber cómo terminamos. Ay, luego queda la misión final. Que ya verás. No cura nada. Ánimo, va. Pero es que si me mete un rayo ya se acabó. Si el boss me pega un golpe, el plan este se va a la mierda. Oh, mira, una continua. ¿He llegado a perder una? No. Oh, sí, 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 me han matado una vez. ¿O no? Sí, sí, me han matado una vez. Pues mira, la que me han matado, pues ya la he recuperado. Si no me vuelven a matar... cosa bastante posible, visto lo visto. Tenía que haber aprovechado de haberme movido. ¡Holy! No quedan de los del... El único que me puede matar ahora es el del salto, o si me equivoco con un rayo, pero... pero luego el boss me puede reventar. ¡En serio! Con razón yo siempre me esperaba, tú. Con razón siempre me paraba para esperar. Soy imbécil. ¡Desde aquí! ¡Anda ya! ¡Jolín! ¡Qué mal, tú! Mira, si pega saltitos, más o menos. Venga, va. Me he hecho muy mal. Jolín, se me he caído. Venga ya. Podría haber intentado llegar. No, no hubiese llegado. No hubiese llegado. Dos intentos y media vida. Es que... no pillo el punto para pegarle, entonces me voy corriendo hacia él. Claro, me llevo el golpe. Voy a intentar dejar de dispararle para ese porque me va a pegar siempre. Prefiero intentarlo de otra manera. A ver, voy a esperar a que caiga el bicho. Joder, antes ya me la he liado. Voy a intentar ir rápido. Ay, por Dios. Se me está empezando a clavar ya la cancioncita también. ¿Era la misma canción en todos los niveles? No, ¿verdad? Es una canción por mundo. O no, no sé. A ver, elecciones, man. No ha saltado. ¡Desde aquí abajo! Ah, claro, no ha entrado. Claro, 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 claro. ¡Uf! Durísimo. Eso no da puntos tampoco, así que... no sé yo bien. ¡Ah!
no sé por qué, supongo que por haber perdido la práctica, pero de la otra vez este nivel ahora se me está haciendo más pesado. La otra vez llegué más rápido a todos los sitios. Ah, esto me da siempre. Yo sé, no puedo pararlo, ese me da siempre. Eso es un golpe gratis. Pero como tengo que ir por aquí, por este lado, porque eso no se abre para nada. Ah, ni siquiera estaba pensando en lo que venía ahora. Vamos, por favor. A ver el gigante verde que no me pegue. Verde no, rosa, pero bueno. Es que el salto es como muy aleatorio. Se supone que salta cuando me ve para arriba, pero no sé, a veces salta un montón, porque sí. ¡Ahora no ha saltado! ¡Venga ya! ¿No ha saltado? ¿No podía pasar? Yo voy a tener menos vida y me muero. ¡Jolín! En realidad, buenos voy a tener un intento, porque este también... Si no aparezco dirección hacia el lado que toca, me revienta. Y no sé cómo hacerlo. Vamos a hacerlo así primero. Vamos, va. Vale, ahora. Cuidado, He fallado. Es que en el momento que levanta los brazos. ¡Ah, no me quedaban! ¡Qué mierda! ¡Venga ya! ¡Jolín! No sé ni para qué me esfuerzo. Qué durísimo se está haciendo esto. También te digo, lo del boss es que es hacerlo sin fallar, ni una sola vez. Que sí, es cuestión de tiempo, pero me refiero de timing. ¡20 minutos llevo! ¡Jolín! Quería hacer esto enseguida, en plan, a la primera, pero parece que no se puede. Ni siquiera un este me cura un golpe de rayo. Es horrible. Joder, ¿cómo le puedo pillar el timing a esto? Es un juego, desde luego, que si te pasas de seguido, tienes mentalmente más las cosas muy metidas. Yo ahora estoy poco perdido. Pero bueno, poco a poco. Entiendo que no tendré que repetir todo esto muchas más veces. El hombre de acción está al caer, ya veréis. ¿Cómo se ha podido caer? Bueno, tengo dos. Que no me curan casi nada, pero bueno. Curan como medio golpe o así. Que luego el nivel final será más difícil, ¿eh? No, estoy aquí. Ah, nunca puedo hacer... Es que como a veces se engancha la escalera o hace cosas raras, nunca puedo hacer esta parte completamente perfecta, pero bueno, yo qué sé. ¡Oh! Vale. ¡Ah, en serio me ha dado ahí! No estaba ni dentro. Las hitbox de Mega Man. Son harto extrañas. Es verdad, me había matado ese.
hacer el gordo, no. Que no debería, porque no entiendo muy bien por qué. Vale, ahora. Pero ha sido puro azar, ¿eh? Podría haber hecho un salto corto. No sé bien por qué ha hecho el largo. Para mejor direccionarme. Parece que funciona. ¡Oh! Debieron arreglarlo. Debieron arreglarlo. En la versión esta, esto puede cambiar. Me pondré el de las tijeras, yo que sé. Intentaré hacer esto de nuevo mientras funcione, porque parece que al menos lo pilla un poco, pero cuando cambie me pongo las tijeras y ya está. Y ya vemos, ya ve qué pasa. Que si no, pues mi plan se ha ido a la mierda. Mi plan era matarlo rápido, pero parece ser que si no soy capaz de hacer esto tampoco. ¿Ves? Es que ya lo he hecho a la primera. ¡Ah, sí que le quita! ¡Jolín, le quita un montón! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Seré imbécil! ¿Por qué las tijeras le quitan tanto? ¡Ojalá lo hubiese sabido hace muchísimo! ¿Por qué las tijeras le quitan tanto? ¡Así de gran! ¡Jolín, si es que lo he matado de tres golpes! ¿Por qué las tijeras son el punto débil de este tío? ¡Doctor Willy! Más para allá. ¿Porque las tijeras cortan el cable? O a lo mejor cada uno es la debilidad del que está al lado. No sé, no sé. Puede ser que lo haya hecho inverso y que cada uno sea la debilidad del otro. Pero no sé. ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Ah, que me sigue! Doctor Willy, ¿eh? ¡Ay, se me ha olvidado! Espera. Ahí está. ¡Oh! Que el borde molaba, tenía su gracia. Viendo que esas cosas no se pueden matar, así que paso de ellas y ya está. Ah, vale. ¿Cuál era? ¿Alguien? ¡Ah! ¡Ah! ¿What? No puedo. Si no se puede. Es demasiado pequeño el hueco. Un momento. ¡Anda! Vale, pero mejor lo tengo que hacer en el momento en que esté en... Vale, así. Hay un problema. Vale. No. Claro, hay que hacerlo cuando... No, así no. Claro, porque, jolín, cada uno hay que hacerlo desde la otra. Ah, mira, sí. Vale, ahora. Toma. Pero esa vida estaba mal puesta ahí, ¿eh? Estaba puesta muy a las malas, pero bueno. Da igual, voy a dejarla porque me voy a caer. Me conozco. ¡Oh! ¿En serio? Se puso el más guarro. ¡Oye! ¿Qué es eso?
es el M. M es Mega Man. Ahora Mega Man tiene poderes. Se pone plataformas. No, sí, pone plataformas. Qué guay. No, pero no puedo cambiarla. Jolín. Bueno, no sé cómo se sube de arriba. Jolín. No, 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 no. Súper injusto esto me parece, ¿eh? Ay, desde el principio. Sí, imbécil. Perdidísimo, además. Vale. Hombre, así que tengo que Mega Man tiene plataformas. A ver, Mega Man. Oh, por ahí no pasa. Si te equivocas, atrás, eh. Oh, vale. Ah, entonces sí que puedo coger esa vida. Por la plataforma. Claro. También es verdad. He perdido las tres ya. Jolín. Bastante feo todo esto, pero bueno. Me tendré que hacer a ello. No hay más remedio. Bueno, en una hora y media debería ser capaz de hacer esto. Eso es un imbécil. Demasiado, no sé, demasiado errático. No sé cuándo va a hacer el salto largo y cuándo va a hacer el corto. Tampoco es que lo haga bien, o sea, no sé. Bueno, vale, ya menos. Vale. Soy incapaz. Y el siguiente va a pegar también, así que... Nah. Ay, soy incapaz. Me queda una vida, es que para qué. Yo no lo entiendo bien. ¿Qué es lo que...? Tendría que saltaba alto cuando yo saltaba alto, pero tampoco. No sé. Muy errático. Esto no es, es rápido. Ahí yo paso de meterme. Jolín. No. Bueno, al menos seguro. What am I supposed to do here? Prefiero. Jolín. Vale.
O no. Hay que hacerlo con el Mega Man, si no. ¡Ah! Se me cayó. No me fastidies. ¡Venga ya! Que han cogido lo peor de lo peor. Claro, eso estaba pensando. Digo, si pego un salto ahora, pues me voy a morir. Desde el principio. Muy bien, me encanta. Claro, había perdido todas las vidas con el. Con los saltos estos. Ahora no ha saltado, ¿ves? Luego comprendo que. El nivel. Bueno, no sé. ¿Cómo de largo va a ser este nivel? Vale. Bien. Esto no es complicado. Vamos a intentar coger la vida. Si no, siempre me puedo caer ahí abajo y ya está. Solo un intento por. Por try. ¿Pero aquí qué? ¿Aquí me va a dar uno sí o sí? Pues no. Aquí es perder vida gratis, claro, vaya. ¿Qué ruta es esa, colega? ¿En serio hacéis estas mierdas? No viene, Cada vez más pienso que estas mierdas van completamente al azar. No tiene ninguna ruta preestablecida. Vaya, perfecto. Lo estaba pensando, digo, bueno, pues qué mada. Ah, mira, bien. Esto va a ser duro, ¿De verdad tengo que esperar todo el recorrido hasta arriba? ¿No podría crear plataformas yo por mi cuenta? Saldría mal. ¡Yupi! Oye, por favor, Es que rebotan. ¿No? ¿Rebotan entre sí? ¿Qué se supone que toca hacer ahora? Me lo tomo por mi mano, O sea, no baja. ¿Hasta qué punto? Eso no se puede hacer. Eso no se hace así ni de coña. Me va a morir, tío, ya otra vez. Jolín, es que no tengo tiempo a nada. Pero no es mi culpa, o sea. Yo qué sé, hay que ir corriendo. Bueno, pues vale. Vale, pues si corriendo parece que funciona mejor. Allá. Ah. ¿Really? Queda sin que. Me he quedado sin. ¿Y ahora qué?
¡Ah! ¡Que esto me recarga! ¡Ah! Que las cosas azules recargan. Ah, entonces puedes hacer esto infinitamente. Para recargarte al completo, jolín. Pues... bastante raro, pero bueno, vale. Si lo habéis pensado así bien. Me recargame en todo, ya que estoy. Ah, entonces con los demás poderes igual, ¿no? Bueno, pero no gasta mucho de los otros, así que da igual. Todo este rato esta mierda valía para cambiarlo, para superar, para reparar los poderes. No sé. Como hasta ahora no los usaba. Aquí al parecer son obligatorios usarlos. Creo que no me pasa este juego en el orden correcto. Si tardas un segundito, la pantalla. ¿Qué le pasa a la pantalla? ¿Qué le pasa? Está negra, ¿qué dices? ¿En serio? ¿What? ¿En serio? No. ¿Para qué se ve el juego? ¿Cómo va a estar negra? Uy, ahora me has asustado. Sí que se ve, ¿eh? ¿Me estás contando? ¿Se ve el juego? ¿Está todo bien? Me has mentido. Capaz porque estoy en el cel, la veo así. No tendría. No. No tendría nada que ver, no sé. No sé qué tiene que ver. Este es en el móvil. Yo estoy viendo en el móvil y se ve todo bien. Se ve bien, no sé. Que decirte, amigo mío. Yo lo veo bien. Bueno. Porque la miniatura se aparece, pero en el Steam no. No, que yo lo estoy viendo bien. Ahí va. ¡Oh! ¿En serio? El Smash Bros. Vamos a probar el eléctrico. ¿En serio? ¡Vaya, muy hermoso! ¡Junín! Nuestro amigo el del Smash Bros. Vaya, por Dios. Nada. Buah, pues si me costaba esquivarlo en el Smash, imagínate aquí. Lo que tú digas. Bueno, ahora que sé, más o menos no es tan complicado llegar hasta él.
Sí, sí, ahora. Tendría que pillar esa vida. Si lo hago así, ¿puedo? No. Vale. Au. Una me tenía que llevar. Rápidamente. Hay que subirse como al momento. No. ¿Por qué ha caído tan rápido? Ha caído a plomo. Jolín. Pensaba que tardaría, tendría un pequeño... un pequeño microsegundo de tiempo, pero ha caído a plomo. Ahora sí cambié el C y lo puedo ver. Ah, vale. Me alegro. ¿De qué? Qué cosa más errática, te lo juro, me parece insultante. Es absurdo, lo... O sea, pero venga ya. Si casi ni me ha dado tiempo. No, lo estaba pensando. Esta es la peor parte. Realmente una vez pasas esto ya está, ¿eh? O sea, es muy corto. El mayor problema son estos del principio, que te quitan un montón de vida. Y esos, los de los pinchos, porque es muy errático. Aquí sí me van a matar otra vez, ya verás. No. Ni cerca. Hace lo que le da la gana, yo te lo juro. Hace lo que le da la gana. Soy incapaz de esquivarlos. Va más allá de mi... Ya me han quitado las tres, ¿verdad? Sí. Ah, no, me queda una. No parece muy complicado, es saltarle delante. Ahora no lo ha hecho. Desde luego, no sé en qué momento hay que saltarle, pero... A veces lo quita y no se quita. No. No. Luego mejor quedarse corto. Venga, va, a ver si puedo. No. A veces el salto este es también errático, tío. Porque cosas están echadas al azar. O sea, ahora no me ha dejado ni ponerme. Hay cosas muy al azar en este remake. Algunos spawns de enemigos o algunas cosas son muy al azar. Bueno, da igual. Si total me voy a morir aquí. ¿Ves? Ahora este bicho ha empezado súper alto. Nada, ya da igual. Ahora no va a bajar. Ahora no va a bajar. No baja, se queda como arriba. No le deja bajar el otro. Se queda como arriba.
Esto me parece una injusticia. ¿Ahora? Oh. No, vuelve. Madre mía. Es que al otro ahora es el que no baja. Como muy absurdo todo esto, la verdad. Bueno, pues un buen directo. Ya le dará la gana acercarse o ponerse en una posición ínfimamente relativa para... ¿No? No. Ridículo, es ridículo. Ya se me ha acabado la vida, ¿no? Pues ya está. Es ridículo. ¿Qué? Es como Dark Souls, solo que Dark Souls todo lo que ocurre es culpa tuya. Aquí muchas cosas no lo son, pero vale. O sea, hay como muchas cosas al azar. No, no sé cómo funciona esto, pero noto que hay cosas que no dependen de mí. El lugar donde aparecen los... Hay un bicho que aparece y te da sí o sí. Este, yo creo que no salta bien cuando yo digo que salte. Ahora no ha saltado. Y los helicópteros estos van donde les da la gana. Si el juego no está medido, no... Vale, eso aquí, el último no hace falta congelarlo, lo estoy pensando. Y ahora mira, ahora si me pega. O sea, puede ser que el bicho caiga. ¿Ves? Que caiga para caer. Entonces cae directamente para darme. Y no hay nada que pueda hacer. Muy feo, ¿eh? Venga, va, por favor. Que luego el boss se las va a traer y voy a tener que aprendérmelo y eso me va a costar un rato. Que mira que es... O sea... No, no me lo puedo creer. Ha sido... sencillamente ridículo, o sea... Pensé que llegaba y no llegaba. Por favor... No, 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 ni cerca, ni cerca. ¡Pero venga ya! Esa mentira ya me la has contado 20.000 veces. Que no estoy en la hitbox. Bueno. No me voy a llegar al boss. ¿Me da? Yo creo que sí. No. ¡Oh, jolín! Sabía que este bicho era de Mega Man, pero... No sé. Siempre me ha dado muchísimo miedo este bicho. Es como... mala fe, ¿eh? ¿Solo puedes dar un golpe? Mala fe, ¿eh? ¿Es el mismo patrón siempre? ¿El patrón de pelotas? Porque si... ¿En serio? Pero si yo... Es que me matan al principio estos. No me acuerdo.
que... No. Pues una menos. Y ahora llegaré con dos, me caeré en los pinchos una vez y llegaré y no sabré ni qué está pasando. Pero es que hacen lo que les da la gana, por favor. Es completamente random. Es completamente aleatorio. Al menos hasta los pinchos más o menos puedo llegar sin que me pase nada. No, vale. A ver si cojo la vida. No. Paso. Claro, ahora, como me llevo un golpe gratis. Mira, no. Ah, no me lo he llevado. Pero me he llevado dos. Estoy a un toque. Vale, me gustaría me llegar al boss. Pero a saber. Porque no saltas del bloque que no llega y lo saltas por arriba. Al tercero. Bueno, porque no sé si, porque pues me da como mucho miedo saltarle por arriba a él. En plan, no sé si llegaré a no tocarlo. A lo mejor le toco por arriba y me hace daño igual. Baja, hombre. Otra vez. Esto es absurdísimo, te lo juro. Es que claro, normal. Normal. Ya me queda solo una vía otra vez. Mal, tío, sí. Si no le apetece. Está fatal hecho la parte esta, Ya no que sea difícil, está mal hecha. Ahora me va a pinchar. Me ha pinchado de gratis. No podía hacer nada. Es ridículo. En fin. Me ha pinchado de gratis. Sí que es verdad que parece que le puedo saltar por encima. Pero me da igual, ¿ves? No puedo saltar por encima. O sea, soy más alto que... Salto más alto que él, pero... Por encima no puedes. La cosa es engañarle. Y a este igual, es que verás. ¡Uf! Justísimo. Pero bueno, es una buena idea. Muchas gracias por ella. Lo peor de este juego son las plataformas esas. El resto está bien. Las plataformas helicópteros es lo peor. El resto, pues mira. No, ahí tendría que haber escogido esto. Demasiado. Ahora no bajará, verás. Baja, hombre, Ahora el que está abajo es el otro.
Yo no entiendo esto, ¿por qué es tan aleatorio? ¿Tanto les costaba elegir un patrón? ¿No se molestaron en crear un patrón para estos bichos? ¿Les dieron completo libre albedrío y ya está? Si este no baja, yo no puedo avanzar. ¡Qué bien juego, Whippy! Muy justo esto, también te digo. ¡Uf! ¡Madre de Dios! ¿Cómo ha ido eso? No los puedes congelar. No lo sé, no lo he probado, no creo. Pero de todas formas congelar no vale para nada, porque los necesito en movimiento. Tengo que ir de un lado para otro. Entonces congelarlos no me va a valer para mucho. El problema es que no bajan, que su comportamiento es muy aleatorio. En serio. Voy a llegar, ¿verdad? Eso no es congelarlo, es que su comportamiento es tan aleatorio que... Ahora, aprender a saltar, pero no es fácil, ¿eh? Más con la cantidad de vida que tiene este bicho. Me cago en la leche. No, y a veces salto sin tener que saltar. Ah, bien, perfecto. ¡Qué horrible! No me quedan intentos ahora. Es que esos dos son la peste, ¿eh? Sí que parece que toma siempre el mismo recorrido, o sea, que va en la misma dirección. O sea, que van en el mismo orden, digo. Se me quitan demasiada vida. Además, se va formando y tienes que apartarte también. No. Estaría como súper guapo poder agacharse, pero no parece algo posible. Mega Man no te agachas ni nada. Hay que saltar esos dos. Al menos dos hay que saltar. Los otros no, pero dos hay que saltarlos. Eso, tío. Ese que viene y después el otro. Eso, tío. Te lo juro. Siempre va en el mismo orden. El orden es siempre el mismo. Si te lo aprendes, ya lo tienes. Ese tío. No puedo. Es que es imposible para mí. Y ese también. Ese es lo mismo todo el rato. Le he quitado un tercio. Y a base de que en cada turno me mata. Me golpea siempre lo mismo. Bien.
Todo esto, como siempre, no vale nada si ahora los helicópteros no funcionan bien. Vale. Madre mía, genialidad. Soy un maestro. He dominado. Aún así siendo errático, ¿eh? Joder. Hala. Jolín, qué rápido se llega al boss cuando te sale todo bien. Y qué complicado es el maldito, ¿eh? Venga, tengo 3 intentos con toda la vida. Tengo que aprender a saltar ese. Eso, los, o sea, solo hay 2 golpes que. Que viene el pequeño. Mira, ahora viene un pequeño y luego el siguiente es grande. Ahora viene uno mediano y ahora viene un pequeño y el siguiente es grande. Vale, el siguiente hay que saltar. Vale, pequeño, siguiente, grande. Mediano. Este y este. También es que si me da esa pelotita. Pequeño, siguiente, grande. Mediano. Pequeño, siguiente, grande. ¡Ah! La mano, tú. Mediano, pequeño. Mediano. Pequeño, siguiente, grande. Mediano. Pequeño, siguiente, grande. No puede ser. Al menos el eléctrico no se me va a acabar, ¿eh? ¿Cuántas veces contadas tienes que esquivarle todo esto para matarlo? Mediano, pequeño. Mediano. Pequeño, siguiente, grande. Mediano. Pequeño, siguiente, grande. ¡Ah! Pero la mano es muy alta, pero no. Pero tío, se me da siempre, ¿eh? Ese también me da siempre. No, ahí he sido yo un imbécil. No sé qué estoy haciendo. Ahí no he saltado demasiado. Jolín, pf, le quito un poco más de la mitad. Pero, jolín. Eso es repetirlo hasta que me aprenda el patrón, pero. Quita un poquitín más, le quito un poquitín más de la mitad, entonces. Si me ahorrara golpes. No, este tendría que haberlo saltado, no sé por qué lo ha saltado. No, estoy haciendo el idiota. Este ya está perdido. Este ya está perdidísimo. Pequeño, siguiente, grande. Mediano. Pequeño, siguiente, grande. ¡Ah! A ver, un truco es que me pegue un golpe gratis y me anime hasta aquí. Al menos un golpe me lo puedo llevar. Si en cada turno me llevo solo un golpe, bien o mal. O si no, cuando me pegue me muevo. Y si no me pega, me pega siempre. Si no me pega, pues bien, pero no sé. Jolín. Este nivel mezcla 2 de las peores cosas del juego. Estos bichos y los helicópteros.
No, venga ya. Es que si lo pillas como a mitad, como que se va al anterior. ¿Lo ves? Si lo pillas como a mitad, sube hasta arriba. No, mal otra vez. Hala. A ver si cojo la vida. Eso, salto muy pronto o salto muy tarde, pero nunca... Tengo una vida de menos. ¿En serio? Bueno, vamos a matar al menos. Pues tengo muy poca vida. Con esta vida, el boss me va a matar. O sea, no puedo matarlo con esta vida. No puedo matarlo con la vida al completo. Vamos. Consiste en esquivarle. Medio, abajo, medio, abajo, medio, medio, abajo, medio. Este un toque ya. Medio, abajo, medio. Abajo medio. Medio. Me queda una vida solo. Vamos a hacer el balance de fuerzas de qué pasa si cuando me pega un golpe me voy al otro lado. Medio, abajo. Medio, soy imbécil. Abajo medio. Medio. Abajo. ¿Y eso es alto o no? No lo sé. Medio, abajo, medio, abajo, medio, medio. Ese no me tenía que haber dado. Medio, abajo, medio, abajo, medio, medio, abajo. Ese golpe no me tiene que dar, ¿eh? Medio, medio, abajo, medio, ya me acabo. Muy mal, muy mal, muy mal. Es que sí. Realmente, si solo me pego un golpe, si me... Pues hacia el lado en el que está él, debería ser capaz. Porque tengo mucho tiempo de inmortalidad, entonces... Pero claro, no sé si el balance va a ser bueno para mí. Yo creo que no. Ahora me va a volver a quitar otra vida. Es que son intentos que pierdo, tío. Intento enterito que pierdo. Si en 2 horas no lo he matado, mal, ¿eh? Porque... mal. El juego se podía pasar en 3 horas. Yo llevo con esta 3. Llevo ya 3 horas y 11 minutos. Más o menos. Todo esto es un rollazo hasta llegar a él. Bueno, vale, okay. Da igual, se matará.
Lo sabía, lo estaba viendo ya. Sabía que iba a pasar. Era consciente. Que esté a cero ya. Perfecto. Precioso. Me encanta tener solo un intento para matar a un boss. Es como si en Dark Souls no hubiese hogueras. Es el análogo. Ahora no vas a bajar, ¿verdad? No, no baja. Si se sube para arriba, yo no sé bien qué hacer. Voy a intentar congelarlo. No, no se congela. Lo he intentado, Joaco Gamer. No se congela. Mira, ahora ha bajado. Ojo, verás. Me la voy a comer. Vale. Vamos. Vale. Tengo casi toda la vida, pero eso me queda un intento, entonces. Como que da un poco de igual. Podría hacer plataformas hasta arriba para que no me pegara ninguna de las pelotas. O eso ya es una locura demasiado grande. Medio, abajo. No sé por qué he saltado. Abajo, medio. Medio. Abajo, medio. 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 Abajo. Medio. Abajo. Medio. Al menos un turno te va a hacer sin que pegue, ¿eh? Porque si no, no llego. Medio. Abajo. Medio. Abajo. Medio. Medio. Abajo. Medio. Abajo. Medio y mal. Es que pienso en la siguiente palabra, no en abajo medio seguido. Bueno, pero si consigo esquivar alguna y luego le atravieso corriendo, las demás, yo creo que bien. O sea, la cosa es tan que puedo fallar un número de veces, pero puedo fallar. No hace falta que sea impoluto. Tengo que fallar pocas, pero puedo fallar. La gracia es esa, que puedo permitirme fallar algunas. Ah, ya estoy sin vida ya, otra vez. Si llegara el boss, ahora sería para perder. No. Ojalá pillar la vida. Bueno. ¡Míralo! ¡Si es que es completo azar! ¡Ese golpe es completo azar! Uy, he minimizado el juego. Muy feo, ¿eh? Ese azar completo, completa aleatoriedad es muy feo. A ver ahora. Vale. No parece que vaya a bajar. Baja, baja. ¿Cómo se ha pasado para ganar la vida? ¿Qué vida? ¿Cuál? Thank you.
No sé cuál, pero tampoco hay ninguna vida que me... Ah, bueno, aquella de arriba, porque no... No se pone bien la plataforma en su sitio. Se pone en un sitio malo. ¿Cuántos intentos? Vale, dos. Vale, va. Ay, 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 ay. Vamos, maldito bastardo. Abajo, medio, abajo, medio, abajo, medio. Medio, abajo, medio, abajo, medio, medio. No sé por qué he saltado. No sé por qué me he dado. Medio, abajo. No sé por qué salto. Abajo, medio, tendría que haber atravesado. Medio, abajo, mi mano. Vale. Medio, abajo, medio, abajo, medio. Vale. Medio, abajo, medio, abajo, medio, medio, abajo y puño. Bien. Medio, abajo, medio, no sé por qué me ha dado. No sé por qué me ha vuelto a dar. Medio, abajo, medio, medio. Abajo, puño, rayo. Me he pegado, no sé por qué. Medio, abajo, medio. Abajo, medio. Uf, te tengo ya, chaval. Es por... Si me... Cuando esté en el, o sea, cuando le voy a pegar el rayo, si estoy en el aire, 100% en el aire, el golpe me lo da. Entonces tengo que intentar tirar el rayo de antes. Medio, abajo. Medio, medio, abajo, mano, medio, dos, se acabó. Medio, abajo, medio, medio, puño, mano, rayo, vale. Medio, abajo, medio, medio, abajo, mano, rayo, vale, bien. Medio, vale. Medio, abajo, medio, medio, no. Solo puedes dar una vez, abajo, medio, medio, no sé por qué no he saltado. No tendría que haberme dado ahí. Medio, abajo, medio. Abajo, medio, medio, abajo, puño, rayo. ¡A Ferlamar! ¡Venga ya! ¡Toma ya! Aprendérselo, era aprendérselo. Ahora que el boss de verdad. Se queda la sombra, qué miedo. Bien, ¿ya está? ¡Oh! Vaya, bien, lo tengo bien. Espero que si muero no tengo que repetir desde el principio. Ay. Que, bueno, aparezco desde aquí, vale, bien. Digo, si tengo que repetir entero se acabó el juego, se acabó Mega Man. Así lo digo. Me da igual eso. ¡Ay, adiós! ¡Ay,
Un intercambio de golpes bastante malo, malo para mí. Pero bueno. Ahora tengo que enfrentarme a todos los bosses otra vez. Vale, ha habido... O sea, al saltar, ha habido un minipíxel que se ha parado el juego. Se ha detenido. Y he muerto por eso. O sea, al coger la vida, hay un, se detiene por un microsegundo. Y he muerto por eso. Pero que de constancia. Que ha sido por eso. ¿Qué me pongo? No sé. Es que no sé qué, qué es bueno contra este tío. Esquivarle el ataque, nada más. Vale, ya está. ¡Uf! Me pegaba todavía. Habrá guardado cada vez que... ¡Qué liada! ¡Ah, qué liada! ¿Habrá 6 points cada vez que matas a uno? ¡Oh, mira! Sí, pues ese es el orden, entonces. ¡Ay, no! Esos son bombas, ¿no? Yo quiero el, yo quiero las tijeras. Las tijeras le revientan. Ya estoy sin vida. ¡Jolín! Vale, a ver. Vale. ¡Oh! Muy feo esto, ¿eh? No sé cuál viene ahora, pero mal, ¿eh? Pues ya me queda... Ya estoy en el game over. Ah, eso es desde ahí. Ah, pero tienes que saberlo. Oh, qué mal. Voy a morir. Ah, para caer, para coger el continuo y casar. ¿En serio? ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí? Era literalmente imposible. O sea, un golpe te tenías que comer. Sí, supongo que tener que matarlo todo, ¿no? Desde el principio. Bueno. Al menos no hay... plataformas de bichos esos. O sea, sí, me pasé el juego en el orden contrario. No, no con Mega Man. Cierto, las bombas. Cierto, las bombas podrían funcionar. Bien pensado. Ah, tijeras. Ah, perdí demasiada vida. Justo. Y ahora no, ahora no dan vida a este nivel. ¡Jurín! No sé cómo lo he saltado. ¿Y cómo coges el continúe? Plataformas, voy a cogerlo con plataformas. Vale. Vale.
los azules son más rápidos. Ay, no lo he pensado. Que no estaba ni en la posición buena. ¡Ay, continúa gratis! Ah, vale. Uy, qué guay. Básicamente esto es un continuo de gratis, ¿no? Cada vez. Lo cual significa que no puedo morir. Vale, a ver las bombas. Caen abajo, sí. Pero no me hacen daño a mí, ¿no? Entiendo. Se rebotan demasiado. Lo estaba pensando, digo, me la voy a llevar. Claro, las bombas rebotan demasiado. Pero puedo bajar, y bajar, tirar una y meterme. Supongo que puedes hacer esto mientras te queden. Te quede maná de plataforma. Maná de plataforma. Me la he comido. Vale, vamos a intentarlo. Bajar, poner bomba e irme. No tengo nada de tiempo, ¿eh? Ajá, ahora sí. Bien pensado. Ah, me iba a llevar. Oh. Ah, se ha caído. Vale. No. Uf. Vale. Vale, esto, si nos rellena uno, voy a rellenar este, por ejemplo. Vale. Rellena eso a tu más bote, ¿no? Vale. Bien. Ah, hay que matarlo antes. Hay que matarlo antes. Hombre, al menos. Por como está hecho, como está esta vida aquí siempre, no puedes morir, entonces bien. En ese sentido, bien. Toma. Las bombas por aquí no caben, ese es el problema. Entonces me va a llevar un golpe y ya está. Me llevo uno y ya está. Que te caes. No. Ah, no. Yo quería este. Y además me he caído. Oh, a los pinchos. Muy feo. Muy feo. Le he gastado demasiado. Vamos a intentar llegar y ya está. Voy a dejarme un poco de mierdas. Sí, total, da igual. Mira, vida. La misma que he perdido. Vale. No. No.
que se ve bien dónde va a caer, ¿eh? Ahora ya las bombas. Ah, no reina del todo. Bueno. ¿Qué venía ahora? Ah, vale. Jolín. ¿Quién? Pero va, ¿qué es eso? ¡Ah, Mega Man! Ah, perfecto. Hombre, mi peor enemigo es Electroman, pero no sé si funciona, si servirá como excusa. Ah, y ahora no puedo coger la continuación gratis y eterna. Ah, simplemente es llegar hasta aquí. Ah, bueno. Ahora con Electroman. Electroman es mi mayor enemigo, así que por definición tendría que ser el mayor enemigo de Mega Man. ¿O ahora va a copiar a Electroman? ¿Puede ser que ahora me copie al eléctrico? Espero que no, porque entonces me cago en la leche. ¡Ah, sí! ¡Copia al eléctrico! ¡Ay, qué mal! Que tiene más vida que yo, no lo entenderé. O sea, más vida y más defensa. Tiene más todo. Por algún motivo. Vaya, o sea, me copia lo que sea yo. A ver, un truco es hacerme Mega Man normal y luego ponerme el eléctrico. Qué tontería. Ponerme eléctrico con una pareja. Total, da igual, ¿no? Porque son las pelotitas. A lo mejor él también se cambia al eléctrico, es que ya sabe cómo han pensado este boss. Y empezamos los dos pegándonos. Sí, se lo cambia. Otra pregunta que no entenderé por qué me hace el daño cuando me toca, pero yo cuando lo toco no. ¡Ah, que no me queda ya! ¡Ah! Me hace mucho daño. Tienes que ser mucho mejor que él porque tiene mucha más vida. En un intercambio equivalente de golpes no sale ganando ni de coña. Sea lo que sea, se cambia él, ¿eh? O sea que creo que me va a hacer el... El de las tijeras. De las tijeras puede estar bien. Sabe cuándo voy a caer, ¿eh? Jolín, es muy bueno, quita un montón. Pues ahora también se me da mejor las tijeras que a él. Pero aún así... ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Pues si no la había quitado nada. Que estaba yo pensando que la había matado, pero no. No la había quitado nada. Desde el principio todo. Normal, ¿no? Fuera bromas, el juego es difícil. O sea, no es fácil. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué venía ahora? Ah, normal. ¿Por qué saltas tanto? Me había saltado antes. ¡Jolín! Este cuando salta es el lío. Si no salta es normalito, pero cuando salta es un lío.
¡Hala! Me va a matar porque tengo muy poca vida. Solo por el toquecito. No vale porque es un. No, porque el Mega Man enemigo es un Mega Man más fuerte. Entonces, no vale ningún intercambio. La suciedad ya. No vale ningún intercambio mínimamente equivalente de golpes. Tienes que ser mucho mejor que él. Aún así lo voy a hacer con el boomerang, porque parece el mejor. Parece el que más fácil me es a mí esquivar a la vez que hacerle daño. ¿What? Amigo, por favor, ¿eh? ¡Qué mentiroso! No, la suicidad, es que estoy haciendo el imbécil ya, no sé yo. ¿Qué tal? Pero claro, si ahora me salgo, el Dr. Wii lo voy a tener que repetir entero. Contando al inicial. Al bicho aquel. Al de las bolas. Sí, se puede hacer en 4 minutos, pero perderé práctica. Pues yo quería jugar otra cosa, pero esto lo he visto. No. Ah, no saltes, maldito. Saltas un montón. Si saltas, estoy muerto, tú. Quédate quieto en tu esquina, hombre. Tíralo en versión horizontal. Así. Muy feo. Bueno, ya está. Me queda solo más, ¿eh? Hala, hemos llegado a esta parte. Esta es la parte buena. Ah, tendría que haberlo usado con el de las tijeras. Dar un golpe sí o sí. Aquí otro. Vamos. No me lo creo, pinchos. Qué mala fe. No sé, no creo que Mega Man sea más difícil de matar que el otro. Así que creo que me puedo hacer a él. ¿Para qué hago esto si luego este me va a pegar sí o sí? O sea, uno me va a pegar sí o sí, no sé que use la bomba. Esto es igual, uno me va a pegar sí o sí. Bajo y ya está. Ah, tengo que bajar más tarde. Para poder matar a los de arriba. No. No.
Las tijeras. Por ejemplo. No es la primera vida de prueba. De prueba, no, la primera vida es. Que voy a morir, ya está. De hecho, estoy por ni gastar las tijeras. Voy a probar otra cosa. No sé, las tijeras. Voy a probar otra cosa. Fuego, bombas. Eléctrico, bombas. Bueno, me ha dejado encerrado. También es que no sé hasta qué punto las bombas a él le van a importar, lo más mínimo. Tenemos con tijeras y ya está. Que más o menos entiendo que puede llegar a funcionar. 2 horas, voy a hacer lo mismo que llevaba el otro día. Se me ha hecho mucho más rápido, no sé. También es que está muy atascado. Es que un golpe suyo quita un montón. Dios mío, no quitan nada. También es que me encierra. Pero tío, es muy injusto esto, ¿eh? Es muy injusto. Le quito media vida, pero porque... me tiran, se está encima mía todo el rato. Y no puedo hacer más intentos con tijeras. Tengo que hacer otra cosa. Pues si no, me quedo sin. Pero como que cada 2 golpes de tijera le quitan una barrita de vida, eso es inhumano. ¡Oh, Dios! ¡Para! Nada, me mata. Se acabó. Si le saltas por encima, justo en ese momento te hace un ataque. Es lo más guarro que hay. ¿Y ahora qué? Vamos a tirar con bombas. La verdad es que... la verdad es que va a sus bombas. Y a él. ¿Qué rango tiene bombas? Vale. Más o menos. ¡Ay! Me toca a él. Ah, es que no queda más de bomba. Con bomba parece una opción también viable, porque... y con bomba más, porque con bomba... no sé, no tengo que estar tan moviéndome tanto. Lo voy a intentar, y si no, ya no sé yo. El problema es él, el problema es esquivarle a él. Sus golpes, los de la bomba, bueno, vale, pero los suyos son horribles. O sea, el menos de la bomba él se las come, porque no las detecta bien. ¿Ves? Es que pega unos saltos que te quitan vida a ti sin motivo. Todo le quita nada, ¿eh? Da igual lo que yo le haga, todo lo mío le quita nada. Esta bomba me va a dar. ¿Ves? ¿Solo con lo que me hace? Ay, Dios mío. ¡Toma! Mi mayor enemigo, el eléctrico. Ha sido porque se ha quedado como en un bug de que solo saltaba para atrás y no me daban. Mi mayor enemigo es el eléctrico, así que el de Mega Man también. Es un hombre de hierro, es normal que los rayos lo revienten. Bueno, pues ya está. ¿Cuántas zonas de estas más quedan? Que aún quedarán, ¿no? Joder.
Esta es la última ya, ¿no? Esto huele a voz final. Uno no escucha esta música y piensa que no es el final. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, vale! Aquí estoy a salvo. Ahora vámonos. Paso corriendo y se acabó. Adiós. ¡Jo! Ha funcionado. ¿Así? ¿Es esto agua? ¿Así es agua? ¡Oh, no! Una excusa para poner pingüinos. Estoy pensando, no he matado todavía todos los bosses, así que todavía quedan más bosses de estos. ¡Ay, qué mal! ¡Ajá! ¡Ah, que estoy sin nada! Estaré muerto, ¿no? Jolín, es muy injusto esto. Voy a saltarlos. Oh, no. Qué mal. ¿Quién ahora? Es el de la tierra, ¿no? ¿Qué es eso? Perfecto. Vale, quito vida al menos. Para la moneda. Tiene varios. Es como varios a la vez. Bueno, vale. No es tan difícil. Esto es muy fácil, esta forma. Esta ruta es la más fácil. Ah, claro, también que no. No hay guardado, ¿eh? Es hacerla toda. Ah, no, vale, estaba en Game Over, sí que habrá guardado. Eso, vale, se me ha reiniciado todo, bien. Joder, ¿en serio? Sí, si hago un pause. Ah, vale, no. Yo, si hago un pause, se vuelve amarilla esa zona. Vale, ahora vendrán las bombas. No. Easy. A ver esto, ¿qué leches es? Vamos a hacer esto. ¿Le he hecho daño? Entiendo que no. ¿Cómo le hago daño? No le hago daño a ninguno. ¿What? Al principio le he hecho, pero ahora no. Uy. Antes le hacía, ahora no. Ah, ya están las... Ah, esto ya no le hace daño. ¿Le hecho daño? Ah, tiene que ser desde dentro. Es como muy ilógico. O sea, si me hace daño meterme. No lo entiendo. No puede ser así, ¿no? O sea, no entiendo. Sí, o sea, si te metes en la burbuja le hace daño, pero... Si te metes en la burbuja, mueres. Y ahora no tengo las piedras. ¿What? ¿Bombas? Bombas. Ante la duda, bombas. O eléctrico. Eléctrico, pero también la tijera no ha funcionado, ¿eh? La punta de la tijera no la hacía nada. ¿No?
funciona. No le hago daño. ¿O sí? No entiendo. ¿Qué es lo que...? ¿Cuál es el patrón? Porque sí, es porque sí. Es un poco porque sí, ¿eh? Un poco... ¿Es cuando me esté mirando? No. Es que eso está cuando le da la gana, ¿eh? No, es cuando estoy dentro. Lo cual es ridículo. O sea... Supongo que... cuando a uno le quito las piedras... Vale, no le voy a quitar las piedras, sino que voy a intentar... voy a intentar quitarle toda la vida que pueda sacrificándome y luego cuando esté en las últimas fases le tiro las piedras, porque las piedras son golpes asegurados. También te digo, si se tiene que hacer con las piedras sí o sí, ¿no tendría que haber piedras infinitas? No, da igual. Es Mega Man, es muy injusto. Vale, estoy a tope, ¿no? Sí. Vale, bombas. What? La cosa más injusta del mundo esto, ¿eh? Vale, ahora que me mate, supongo, porque tampoco... Voy a ver si lo sigo pillando, pero es que no lo pillo. Ah, lo ha roto. ¿Ves? Ahora de pronto ha funcionado. ¿Dale la espalda o qué? Me ha roto las piedras, así que a la mierda mi plan. Pues este no saca piedras de la nada, ¿no? No, no le he hecho nada. No entiendo cómo se hace esto. ¿Hielo? Tampoco parece. Es que no parece que nada que le tire. O sea, como que rebota contra la... ¿Ves? O sea, no. Nada, esto desde luego no. No estoy haciendo nada. Simplemente sale muchos golpes. Simplemente sale muchos golpes. Es por vida. O sea, es que tiene vida, pero claro, pues me pega leches. O sea, hay leches que me tengo que comer, sí o sí. Simplemente tiene, es la vida de la burbuja. Sí, es la vida de la burbuja. Pero sigue siendo un problema, porque no... Porque hay golpes que me da sí o sí. Vale, vamos a intentarlo. Ahora, tirándole lo primero las piedras. Si lo primero que hago es tirarle todas las piedras... Pues empezamos a intentar llegar full vida. Mal, mal por eso, pero bueno. Mal por eso, pero bueno. Ya, es tontería, ya de vuelta. Pero sí, si intento llegar... Si primero tiro todas las piedras, que cada piedra lo mata, le quita una. Y luego el resto ya me sacrifico la vida. ¿Cuál es el...? Oh, vale, bien. Iba a decir, ¿cuál es el problema de esto? Que no tengo mucha vida, entonces... Va a ser un poco tontería, pero bueno, ahora que me tal. Ahora que voy bien de vida. Pero
Pero claro, si falla luego no puedo repetirlo, o sea, tiene que ser... Hacerlo bien a la primera. Eso es muy injusto, pero muchísimo además. Tengo una piedra de más. Pues va, pero tú. Toma ya. Justísimo, pero bueno. Justísimo, 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 ¿eh? Pero bueno. Supongo que podrías a lo mejor crear plataformas para moverte por ahí, pero no sé. Bueno, es la más fácil. Ah, pero no era el final. Bueno, pues vaya. Con el Dr. Willy, ¿cómo se hace de buscar, eh? ¡Ah, qué cabrito! No estaba pensando. Digo, ya verás. Ya verás qué va a ser de este, qué van a haber de estos. Ajá. Os conozco, malditos. No, aquí no puede haber, ¿verdad? ¡Pueden! Bueno, vale. Ah. No. Se me está ocurriendo. Vale, ahí va, Dios. Ah. Ah. Corre, Mega Man. Jurín. Oh, no. Obvio, esto es del primer nivel. Oh. ¡Ah! ¡Qué mal! Me rasca el ojo. Ha sido 100% culpa mía, me rasca el ojo. ¿Cuántas vidas me quedan? Cero, ¿no? Bueno. Por intentar ir rápido. Da igual. Al menos no dije repetirlo todo, si no hubiese dejado el juego yo y millones de niños. No, millones. No sé cuánto tenía. ¡Ah, qué mal! Entiendo que ciertamente es así, pero no. Ah, vale. Yo voy un poco a lo que salga y ya está. No me voy a parar a que no me toquen. Si total luego me caigo. Vamos, va. ¡Uy, bo! ¡Ay, qué mala fe tiene! Es hasta que no llega la parte baja. Un reset. Si coges ese continuo, resetea, pues mueres. Bueno, esto es rapidillo. Se nos hace falta, en realidad. Total, este donde esté, este va a nada, ¿eh? Qué tontería. Venga, va. No es tan complicado. Jolín, sale, se ha ido.
Dos horas, dos minutos llevamos. Voy a seguir un rato, pero bueno. Pues entiendo que es el final, ya, no... Te empecé a hacer un episodio de tres horas. ¿Pero cómo se hace eso? Si no llega... Ah, plataformas. Es que sí, se me olvidan las plataformas. Tengo plataformas siempre. Nunca me acuerdo de pillarlas. ¿Puedo llevar? No creo. O sea, supongo que en cuanto me golpeen se me quitará, entonces tampoco merece la pena llevársela mucho. Aunque yo creo que las plataformas son una ayuda, o sea, como tal. Bueno, no, sí, es verdad, sí que se necesitan en un punto, así que sí que pueden ser obligatorias. Eso es como un montón de cosas guay, ¿no? ¿Es el boss ya? Ah, no, es... Bombaman. Es verdad, la bomba es de tío conforme caían. Y este quién es bueno contra este tío. El hombre eléctrico. Ante la duda, el eléctrico. No me va a matar. Ve. No deja nada, pero me he dejado bastante cerquita. Estaba nada ya. No. Soy imbécil. Es que pierdes una así de tonta al principio y ya te comes una mierda. Bueno. A ver. No, que no recibir, ¿eh? ¡Jolín! ¡Qué skills! ¡Oh! No sé qué es eso, pero mola bastante. Ojalá lo pillara. ¿Este no es Electroman? ¿O sí? No sé qué es. Amigo, quieto ya. Oye, que tiene un rango la bomba, tú. Que es inhumano eso. Es que me voy a morir ya. A este tío le... Ah, vale, vale. Es el de fuego, claro. Perfecto. Es el de hielo directamente, ¿no? Ah, no. Maravilloso. No creas que el hielo le hace tanto al de fuego, ¿eh?
Oye, amigo. Un poco de... ¿Sabes? ¡Ah, me ha matado! Venga ya. O sea, que spam. Menudo spam de habilidades. Bueno, al menos al bomba ya lo tengo más o menos pillado. Y al... Y al otro, pues... El fuego es que es como un montón de rayos seguidos. No se pillan bien. ¿Cuántos me quedan? Aparte de... De las bombas y el fuego. El hielo, que ha ido mal. ¿Para qué te molestas? Te da igual. Queda yo, man, y ya. A ver, hemos matado al tijeras, hemos matado... Ah, no, falta el de tierra no lo hemos matado. Creo, no, al tijera no lo hemos matado. Faltan cuatro aún. Cae a plomo, ¿eh? No hay ni un... O sea, no es la gravedad que yo pienso. A veces cae a plomo. Entonces, lía un montón. Muy mal, ¿eh? Si ni siquiera va a ser el... Estos dos no son el boss. Después habrá otro. Pero bueno, supongo que habrá algún guardado después. No sé. No me gusta la plataforma, pero bueno. Se supone que eso va a este juego, así que... Eso no puedes esquivarlos. Ese sí, sorpresivamente esos dos sí. Es que hay que saltar, si no saltas. El otro me va a hacer un montón de daño. No sé dónde saca tantos ataques, ¿eh? O sea... ¡Ah, venga ya! En el mismo... El último proyectil. Anda ya, qué mentiroso. La segunda vez que el de fuego me mata con el último proyectil de su muerte. Me va a matar ahora otra vez, ¿eh? Porque es un intercambio de golpe 100%, no puedo esquivarle. O sea, tira como 5 bolas de fuego y además donde yo me quede me tira el... Se queda el fuego, ¿sabes? O sea, no es imposible que le haga nada. Bueno, ya 0 vidas, ¿no? Pues nada, otra vez. No sé. El bombas hace cosas raras. Y el otro me mata siempre con su último golpe. Entonces no sé. Ay, madre. Se supone que los bichos esos son el monstruo final. Es un adelanto. ¿Para qué me molestan pararme? Ahí se mueve, ¿no? Ahí sí.
ya me ha quitado un montón. Ya no sé si voy a aguantarle en un... en un intercambio al otro. Pues si ya se puede saltar eso. Ese golpe es insaltable. Tiene un rango de la leche. Me ha vuelto a matar, ¿ah, no? Bueno, justísimo. Otro boss, no. ¡Ay, de verdad! Ahora el otro, ah, el que faltaba, hombre. No me lo puedo creer, es igual. Ya tengo que hacer los tres a la vez. Claro, ahora es el de el bombas. No me lo puedo creer. Vale, el problema es que el... O sea, este me toca, este me hace daño. No puedo evitarlo. Hay bombas que no sé esquivar. El otro me deja a un toque y el otro requiere que no falle. Y luego me imagino que vendrá el otro. Vale, el de fuego ya me revienta. Y luego vendrá el tierras. Y al tierra no tengo ni idea. Pues no me cogió fuego. ¿Pero te das cuenta que no puedo ni saltar porque allá donde vaya a saltar yo va a venir una ola? Es que no puedo ni... No. O sea, ¿hay fuego donde yo vaya a saltar? O sea, no puedo saltar. No se puede. ¡Qué bueno que cuentes basuras, hombre! Se revienta, ya se acabó. No sé ni qué estoy haciendo ya. No entiendo al de fuego, o sea, ¿cómo lo hice la otra vez? O sea, matarlo lo puedes matar, pero... ¿cómo lo hice? O sea, ¿te da? La respuesta más sencilla es que simplemente te da. ¿Te da? O sea, la... tira tres ondas de fuego, de las cuales solo puedes saltar una. Y las otras te dan sí o sí. Ay, esto es tontería. Si pierdo ya una vida... Casi se me da mejor suicidarme las tres y ya repetir. Oye, voy a intentar pillar esa cosa que hay ahí abajo. Parece como una sierra. Una sierra dentada. Al menos. Pues supongo que solo tendré que hacer con 100% plataformas. No sé bien cómo se hace. No, o sea, no, eso no se puede hacer. Tiene que ser subiendo ahí y qué. Es que no se puede hacer eso. Ay, voy a pasar. Es que no sé cómo me coge. No estaba ni pensando en... Los horas 17 y no he llegado al final. Es que tengo que estar cerquísima también, seguro. O sea, es... Yo creo que el boss este tiene que ser el último. Ya voy a matar a todos los minibosses, entonces ya. No. Ah, no le he dado. No. Hay un cierto nivel de mentiras que no puedo aguantar. Joder, casi me caigo. ¿Esto qué? Esto no vuelve, ¿no? Ah, no, sí que vuelve. Se ha llegado al final y se paraba.
No me lo creo. Uf. Aunque sea por el continúe. Jolín, no me lo... Es que no sabía hasta qué punto me iba a agarrar. Qué vomitivo es esto. No sabía, o sea, no sabía hasta qué punto me agarraba de la escalera. Como no me quería, o sea, soltarme, no sabía si iba a funcionar. Es que es ridículo pararse en un sitio porque cuando... Cuando estás en el punto ciego de una, viene el punto, viene la otra. Y te revienta, así que da igual. Vale. No. Atrás. Sigo entendiendo que si guardo partida y salgo, tendré que rehacerlo todo. Lo que creo que voy a hacer es cortar este episodio y hacer otro más. Que a lo mejor el último es de 20 minutos, pero bueno. Puedo agarrar hasta más o menos aquí. Entiendo, a lo mejor un poco más, pero es que no me quiero bajar más. Vale. Ok. Hasta el último escalón. Hasta que el pie casi roce la plataforma. Ah, me he rellenado todo de todo. Tampoco me hace la pena. Bueno, te reía toda la vida, bueno. Contra el bombas. Es que contra el bombas en teoría tendría que ser lo bueno eléctrico, pero no lo sé. Como que da un poco de igual, ¿no? Imposible. Es que te da siempre. Me ha matado a mí. Es imposible, no se puede. Es inhumano. Claro, pero ahora lo dicho, ahora, en un intercambio de golpes de hielo contra fuego, me va a dejar tan tocado que no me merece la pena nada. Pues merece la pena, no merece la pena ni saltar. No merece la pena ni saltar. Pues. Y este es el mayor problema del mundo. No le hace nada al juego, ¿eh? O sea, no le hace... No le afecta casi nada. Le quita muy poco. Ya, Game Over, ¿no? Vale. O sea, el hielo afecta al fuego, pero a lo mejor el fuego no afecta al hielo. No estoy ni pensando en la partida. ¿Y qué afectaba al hielo? Los rayos. Porque le dan incluso cuando está saltando. Supongo. Thank you.
que si el hielo vuela contra el fuego, viceversa no tendría mucho. O sea, en Final Fantasy sí, pero aquí a lo mejor no lo ha hecho así. No voy a cogerlo de abajo porque total tampoco te regenera nada. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Otra vez enterito, todo, venga. Y una vida menos, claro, es que lo que más molesta es que es una vida menos. Es un intento menos. Que después del hielo está el otro, tú. Que todavía no hemos matado al otro. Al de la tierra, que también de la tierra va a tener su tela. Me imagino que si el boss está detrás y el boss no va matando, habrá que repetir a esta gente entero. Es imposible. No hay punto ciego para ese. Ese tampoco. ¿Las bombas serán buenas para el hielo? No lo sé. No sé ni qué he hecho. Vale, vamos a dejar este episodio aquí y en el siguiente lo voy a seguir intentando. ¡Hala! ¡Adiós! Pues no, adiós no. Vale, hola, pasa una cosa. Y es que justo después de terminar aquel fatídico directo, le di mal a un botón y se reinició el juego entero. Bueno, al menos la parte del Dr. Willy. Y me enfadé y no lo grabé porque no me apetecía. Así pues, me lo he vuelto a pasar el nivel este. Ahora he descubierto que puedes guardar la partida constantemente, así no tienes que repetirlo todo, lo cual volveré a hacer para cuando me pase el Mega Man 2. Pero bueno, aquí he dejado la batalla final contra el Dr. Willy porque ya está, no tiene más. Lo he intentado y ya está. Lo he conseguido. Así que nada, disfrutad de... Bueno, voy a seguir comentando. ¡Oh! Increíble gameplay. Hay un punto ciego del Dr. Willy en el cual la pelota nunca te da. No lo he descubierto yo, lo he visto en una guía porque estaba hasta las narices de este juego ya. Han pasado bastantes meses desde que hice el directo hasta que me estoy pasando esto. Así que... Pero bueno, como siempre tardo mucho en subirlo. Pero bueno, todo bien. Nada, se muere Willy y se acaba el juego. Pues venga, voy a dejar con los créditos, que siempre los dejo, porque no soy muy listo. Y nada, próximamente, muy futuramente, Mega Man 2, ya veremos cuándo. ¡Hala! Un saludo a todos, hasta la próxima. Adiós.